Hoy en Prevenir Federal, conmemoramos los 139 años de la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes Don Enrique O'Gorman e inauguramos el Salón Histórico de dicho instituto. Celebramos el 2 de junio el Día Nacional del Perro en honor a Jonino, el primer perro policía caído en cumplimiento del deber. Delitos ambientales. Desarticulamos una organización criminal dedicada al comercio ilegal de especies protegidas por la ley de fauna. Donación de indumentaria y calzado al Club Social y Deportivo El Pampo. Procedimiento por infracción a la ley de drogas en la ciudad de Olavarría. Bariloche, la PFA efectuó detenciones por caza furtiva y portación ilegal de armas. Aprovecho este aniversario como para volver a expresarles el beneplácito institucional y realmente todo lo que han hecho, que permitieron, que no quedamos inermes, generamos las posibilidades que encontramos a nuestro alcance, hicimos una migración hacia la virtualidad en un tiempo récord y no solamente teniendo en cuenta ese imperativo de los tiempos que teníamos que reconvertirnos, sino que también se hizo con calidad. Buenos días, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y en cumplimiento a las directivas del Comando Institucional, en el día de hoy llevamos adelante una ceremonia de inauguración del Salón Histórico con motivo del 139 aniversario de la fundación de la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes. Además de la inauguración de este salón, donde se pone en valor todos los procesos históricos y la evolución histórica con respecto a la formación de nuestros agentes y el cuadro de suboficiales, resulta sumamente importante destacar que este salón también tiene un objetivo pedagógico, que es la visita por parte de cada uno de nuestros alumnos, para que puedan conocer todos y cada uno de ellos la historia de la escuela donde se están formando. En la actualidad tenemos cursando en esta escuela la corte número 235, que está compuesta por 600 alumnos, los cuales se encuentran bajo una modalidad de capacitación semipresencial debido a la actual pandemia y a las disposiciones del Gobierno Nacional, y la estamos llevando adelante con este tipo de actividad virtual y presencial a través de la página educativa del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, y la parte práctica la realizan en este instituto en las diferentes áreas de intervenciones al aire libre con los diferentes instructores asignados. Todos los que integramos esta escuela de suboficiales tenemos un único objetivo, que es capacitar cada vez mejor a nuestros hombres y mujeres y llegar al final con el mejor agente de la Policía Federal, mejor capacitado, más eficaz y más eficiente para el ejercicio de sus funciones. Prevemos para fines del presente año el egreso de esta promoción 235, con un total de 600 efectivos, que son los que actualmente se están formando. La construcción de la identidad institucional se hace a través de nuestro trayecto histórico que nos posiciona hoy en el presente, en nuestro año del Bicentenario, que no es un tema menor, pero eso simplemente no para estar mirando para atrás, sino saber quiénes somos, construir nuestra identidad, que la tenemos muy bien consolidada, y estar pensando en la policía del mañana. Si querés formar parte de la Policía Federal Argentina, ya podés inscribirte para el ciclo lectivo 2022. Ingresá a argentina.gov.ar/Policía Federal. Hacé clic en preinscribite. Realizá el recorrido virtual por los institutos de formación. Conocé nuestra oferta académica. Elegí formar parte como oficial o suboficial en las áreas de seguridad, bomberos y comunicaciones. Completá el formulario y comenzá a construir tu futuro en la Fuerza Federal con 200 años de historia como policía. Preinscribite.
siguiendo las directivas emanadas por la Jefatura Institucional respecto de incrementar las tareas investigativas contra el delito complejo y la comercialización ilegal de estupefacientes, esta división a mi cargo llevó una investigación sobre un inmueble ubicado en esta ciudad de Olavarría. Las tareas fueron realizadas por personal de la brigada y datan aproximadamente de fines de noviembre del 2020. La finca se ubica en un barrio de esta localidad denominado Barrio Seco, y todo ello en el marco de la ley 23.737. A cargo estuvo el juzgado federal número 1, el doctor Di Giulio, y la secretaría de la doctora de Apenda, la cual ordenó y libró una orden de allanamiento para dicha finca. En el lugar, al ingresar el personal policial, notó que uno de los moradores estaba justo en el proceso de secado de lo que son las plantas de marihuana. Luego de allanar la finca, se logró y se dio con el secuestro de 3 kilogramos de marihuana y 2 teléfonos celulares que allí se ubicaban. Con ello, esta Policía Federal demuestra el trabajo y el esfuerzo que hacen sus integrantes día a día y que se llevan a cabo en cada punto de nuestro país. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Comando Institucional, en la división venimos realizando una serie de procedimientos por infracción a la ley 11.723 y 22.362 que tratan sobre la propiedad intelectual y ley de marca, y como resultado de esas investigaciones se realizaron sendos allanamientos con el secuestro de material, elemento, indumentaria falsificados, con sus logos falsificados. Antiguamente los juzgados interventor, el magistrado interventor, luego de las diligencias que se practicaban, se destinaba este material a su destrucción. Luego, por iniciativa del Comando Institucional y con la anuencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, se determinó que se podría dar un tratamiento especial a este material. Y bueno, se sugirió poder hacer donaciones, recuperar esos elementos secuestrados y donarlos. El juez, el doctor Luis Antonio Armelia, que es el titular del Juzgado Federal de Quilmes, por intermedio de su secretaría número 4, del doctor Nahuel Renes, dispuso que se haga efectiva una serie de donaciones. En este caso en particular, tenemos secuestro de indumentaria y calzados deportivos, por un valor de 550 mil pesos. Club Social y Deportivo El Pampo se encuentra en el barrio San José de Adrogué y estamos recibiendo la colaboración de la Policía Federal. Nos acercaron indumentaria para poder ser repartida en las personas que se acercan al club para cubrir ciertas necesidades. Recibimos 300 pares de zapatillas, distinta talla, 600 unidades unisex de ropa deportiva, tanto para niños, adolescentes y adultos. Indumentaria muy necesaria por la temporada fría que se viene. Si hay personas que desean colaborar, tenemos una dirección de mail, que es Club Social y Deportivo El Pampo, @hotmail.com. Y hoy tenemos la suerte de que gente como la de la Policía Federal nos esté dando una mano enorme para poder brindarle algo a la sociedad. La Policía Federal Argentina ve este tipo de actividad, de donaciones, con mucho interés, y nosotros estamos muy contentos en el sentido de que
realizando las investigaciones, los allanamientos, podemos haber secuestrado este material útil para gente necesitada y desalentar la actividad ilícita. Prevención para el hogar. El monóxido de carbono es un gas tóxico, invisible, inodoro e incoloro. Síntomas por inhalación: somnolencia, dolor de cabeza, mareos, vómitos, taquicardia, aumento en el ritmo respiratorio y puede provocar la muerte. Recomendaciones: ventile los ambientes calefaccionados. Revise las instalaciones y conexiones de gas por un gasista matriculado. No instale calefones en el baño. No utilice la cocina para calefaccionar. Verifique que los conductos evacuadores de gases estén debidamente encastrados entre sí y libres de obstrucciones. La llama de los artefactos a gas debe ser de color azul. Protejamos a nuestra familia del asesino invisible. Es un consejo de la Policía Federal Argentina. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.